Hey, what's up guys? This is Mario, and in today's video, I'm gonna show you guys part two of Castillo de Chapultepec. Now, in this part of this video, you guys will see the inside of Castillo de Chapultepec, and you guys will see famous paintings of famous historical people like Benito Juarez, Maximiliano, Emperor of Mexico, which most likely you guys didn't know about because I didn't know about him. I didn't even know there was even an emperor in Mexico. So that was very interesting for me to know. Other figures are like Francisco Ignacio Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, and many others that you guys will see the paintings of, and they really represent a very important parts of the Mexican independence from Spain and also the Mexican Revolution. So hope you guys like this video. Let me know in the comments what you guys think. Don't forget to smash that like button and subscribe to the channel. All right guys, here we go. Contemporáneo habitó aquí. Estoy hablando del general Lázaro Cárdenas. Él tomó la decisión de no continuar viviendo aquí y donó el edificio para que se convirtiera en el Museo Nacional de Historia. Y él se fue a vivir a un rancho que se llama La Hormiga. Entonces ese nombre supongo que no le gustaba y le puso Los Pinos. Y el nuevo presidente, el que entró hace como un año aquí, hizo lo mismo que Lázaro Cárdenas, ya no vivió en Los Pinos y se fue a vivir a su casa ahí en la colonia Roma, o al menos es lo que dice. Y pueden visitar Los Pinos, está aquí a la vuelta. Bueno, después del Museo de Antropología. Fíjense, este es el momento ya de la revolución. Ahí está Porfirio Díaz, ya viejito, con todas sus jefes militares, con todas sus condecoraciones. Y vean, como siempre, el muralismo en México es un gran movimiento. Entonces, pues los grandes muralistas sí le trataron bien, porque vean todo el poder, que desde luego por los indígenas ahí siempre al pie, sin nada, sin comida, sin ropa, totalmente hundidos en la pobreza. Entonces, y el pueblo, ¿ok? Digo, los políticos siempre acá en la alta alburnia, así casi ni me toques, mijito, no me vayas a enseñar mi traje. Entonces, así, la tienda de raya, que es una deuda interminable para los indígenas, les prestan y cuando se muere el hijo de sus hijos, se queda con la deuda. Entonces, eso es lo que crea, sufragio efectivo, no la elección. Bueno, en la parte de arriba tienen este edificio y abajo está el personaje que inicia la Revolución Mexicana, que se llamó Francisco Ignacio Madero, en el medio, ¿okay? Y entonces el usurpador es este, por eso lo ponen como tras bambalinas, Victoriano Huerta. Ah, de hecho aquí dicen, miren, la traición de Victoriano Huerta a la patria, trágicos acontecimientos, la decena trágica, y con la banda presidencial, porque tras la muerte de Ignacio Madero, él se queda en la presidencia. Entonces, ojo, este personaje es extremadamente importante, Belisario Domínguez. Hay una medalla, hay un premio hoy, que se llama la medalla de Belisario Domínguez, a un personaje, o sea, hoy se entrega a un mexicano que ha dado un gran acto científico, político, no tanto, pero que sea de carácter social. Entonces, muy importante, porque fue un gran defensor de los derechos humanos, entre otras cosas. Entonces, así, prácticamente lo que les acabo de mencionar está resumido en este gran mural. Y aquí vemos un cuadro de Emiliano Zapata, ¿okay? Emiliano Zapata, él es de Morelos, ¿okay? Entonces ya no se podía llamar así su estado, porque él nació ahí, porque recuerden, José María Morelos y Pavón, que realizó su campaña en el estado donde él nació, pero 100 años antes, y por eso el estado se llama Morelos y no Zapata, ¿okay? Entonces él fue asesinado, les iba a decir este año, pero ya estamos a 2 del 2020, entonces él fue asesinado en el 2000, en el 1919, entonces así. Y fue traicionado también. Y Ignacio Madero y Dorotea Arango, bueno, aquí que todos lo conocen como Villa, como Pancho Villa. Aquí unas cartas, cosas importantes. Ahí está Villa, que firmó un contrato para que grabaran sus batallas. Nada más por eso peleaba en el día. Entonces, sí, lo pueden ver en YouTube, las batallas. Entonces, muy bueno. Y entonces atacó Texas también, entonces ahí por los gringos, súper perseguido. Y Venustiano Carranza, que hizo una constitución en el 1917, ¿ok? Entonces, fíjense, vámonos. Hemos tenido en los últimos 100 años, general Lázaro Cárdenas,
fue el último en habitar aquí y él donó esta casa para que se convirtiera en lo que hoy es el museo. Estos tres murales son muy bonitos, vengan, se vamos a hacer así y entramos. Y aparte es que vemos la arquitectura aquí, la escalinata. Entonces, alguna vez imagínense aquí a Charlos con su, con su Maximiliano. Fíjense, ese mural que está arriba, pues luego representa el ataque de los 1840 por Estados Unidos, los franceses allá un poquito después y el momento del inicio de la revolución hasta arriba igual. Ignacio Madero, efectivo no reelección, entonces aquí está resumido, tal vez no era necesario contarles todo lo que les conté, entonces, pero tal vez si no les hubiera contado, no, tal vez no entendería el contexto de los murales, entonces es bonito. Y por otro lado también la arquitectura es muy bonita y esos cristales más allá, si les fue el nombre son de ese tiempo y son muy bonitos, ¿okay? Entonces en ese salón están todos los lienzos de todos los reyes de la Nueva España y vamos a encontrar un patrón muy bonito. Chequen, estos son todos los reyes de la Nueva España, desde el primero, Antonio de Mendoza. Entonces, el primero, 1535, y me van a preguntar, uno que empezó en 1821, ojo, porque el, como tal, el virreinato empieza en 1535, aunque la caída de Mesoamérica es en, 1521. Entonces, primer gobernante, hay una asociación ahí de gobernantes, también Cortés fue gobernante, y el primer virrey hasta 1535. ¿Ven un patrón? ¿Ven un patrón en estos personajes? ¿Cuál es? Mira, vean, vean los demás. Estos son virreyes. Ajá, ¿todos son qué? Cleros. Exactamente. Todos son parte del clero católico. Eso es importante. Entonces, chéquense. Aquí estamos en el momento de las tortugas ninja, en el siglo XVI. Siglo XVI, siglo XVII. Pero ojo, allá ya estamos en el siglo XVIII y se ve bien, bien, bien marcado. Ok, todo el estilo europeo, francés. Y aquí, ojo, en el siglo XIX ya no va a ser el primero. ¿Quién está dominando ahí? Los militares. Entonces, pueden ver cómo en 300 años, políticamente, va cambiando el régimen. ¿Ok? Entonces, al primero sí, con la mano en la cintura, el gobernante todavía puede ser el clero. Te domino, así, con el poder de la palabra. Pero 300 años después, ya no va a ser tan fácil. Ahí ya necesito poder militar. Ok, entonces así lo ven. Hasta el último, Juan O'Donoghue, que él firma el tratado donde ya pues Nueva España pues deja de ser parte de España y se convierte en México. Ok, entonces, ¿sí saben por qué hice alusión a la época de las tortugas ninja en el siglo XVI? ¿No? No. ¿Nadie nunca fue niño? ¿No? Sí, conozco las... ¿No veían las tortugas ninja? Sí, las veíamos, pero no sabemos por qué. ¿Saben por qué se llaman así? Porque llevan el nombre de los cuatro grandes maestros del Renacimiento. Rafael Donatello. Rafael Donatello, Miguel Ángel por Miguel Ángel Bonaventure y Leonardo da Vinci. Entonces, por eso comen pizza, los cuatro son de Italia. Entonces, es el Renacimiento. Después del Renacimiento hay un golpe que le pega duro a la parte católica. ¿Quién es? Es un alemán. Lutero. Entonces, la contrarrespuesta de la Iglesia Católica va a venir de parte de Portugal y de España. ¿Y cuál creen que es? ¿Qué movimiento es alrededor del mundo? El barroco. El barroco es el movimiento político, social, religioso, económico que reforza alrededor del mundo y sobre todo aquí, por la parte católica. ¿Okay? Pero después viene el neoclásico. Entonces, es el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque es la parte de la enciclopedia. Es cuando las monarquías están cayendo, la enciclopedia, la ilustración. Entonces, el mundo, aunque sí la religión católica sigue siendo importante, pero ya no es tan fácil que puedas dominar a la gente solamente ahí pues, con un libro. Entonces, ya es el momento de la ciencia. La ciencia empieza a crear leyes. Entonces, Darwin, su manzana. Entonces, así es el mundo aquí. Está bastante bien representado, cómo va cambiando y también cómo nosotros también dejamos de ser tan manipulables. ¿Qué? Bueno, más o menos.
Entonces así lo ven. Maximiliano era muy alto y entonces él, que cuando lo fusilan no lo mataron, sino que quedó casi en la última, y a él le dan la instrucción que le dé el tiro de gracia. Entonces él se tiene que acercar y darle el tiro de gracia. Entonces él hace un corrido al final donde es cuenta cómo fue capturado toda su vida y que él le tiene que dar el tiro de gracia. Entonces, a manera de corrido, y es muy bonito. Entonces, esas son las historias de aquí. Aquí adentro están los carruajes. ¿Cómo se llama el poema? ¿Cómo se llama el poema? El corrido de Maximiliano y Carlota. Déjenme abrir mi mochila, si lo traigo y se los leo. Vamos a por fin a conocer a todos los personajes que les he hablado. Desde luego, Benito Juárez, allá. El Benemérito de las Américas. Su carruaje negro, que es el que está allá. Y ese carruaje a mi espalda, a mi derecha, este es el carruaje de Juárez. Benito Juárez. Ahora verás. Ese lienzo que está allá, que son de esa época, representa a Maximiliano, ¿se acuerdan? De la Casa de los Habsburgo, y Díaz, ¿qué? Con todas sus condecoraciones. Acérquense. Este es el carruaje, lo pueden reconocer porque es el escudo de México, pero ojo, van a observar algo arriba del escudo, la corona del imperio cuando se acerca. Ya después que lo fusilaron, lo ocupó Juárez también, por eso ahí le borran la coronita, que alguna vez. Entonces este es como su carruaje de ocasiones no tan vida normal, y ese es de ocasiones muy especiales. De Maximiliano. Y acuérdense que sin tomar flash, por ahí veo unos flashes, creo que no son de ustedes, pero está totalmente prohibido. Chéquense, este es el escudo de México, pero van a reconocer que forma parte del imperio porque está la corona. Entonces, alguna vez imaginen saliendo de aquí, Maximiliano, ¿verdad? Para dirigirse a Palacio Nacional, ¿ok? Sobre la avenida que él construye, que hoy es esa avenida que se llama Reforma, y en ese momento se llamó Paseo de la Emperatriz, y sirvió para conectar su casa con su palacio administrativo, ¿ok? Cuando Maximiliano es fusilado, Juárez le cambia el nombre a esa avenida, Paseo de la Emperatriz, y le pone como la Reforma, ¿ok? Porque triunfa la Reforma. 1865, si está en vida, pues. Aquí está Juárez con su esposa Margarita Maza, ¿ok? Y chicas, ¿qué sé cómo era la tarea en ese entonces? Ese vestido es como un tipo corset. Este es original, que alguna vez lo portó ella, que es la esposa de Juárez. Y todos los botones son la insignia del imperio, sus condecoraciones. Bueno, aunque no lo crean, así alguna vez, así. La corona, ¿ya vean la corona aquí? Ahí. La corona del imperio, ¿verdad? La corona del imperio. Es como el Star Wars, ¿verdad? Sí, como el Star Wars. El imperio. Ojo, en Mesoamérica, amigos, ya te mencioné la palabra imperio. En Mesoamérica, ¿ya saben lo que es Mesoamérica? Nadie, ni los mayas nunca crearon un imperio, ¿eh? Para que no le crean a Discovery Channel ni a History Channel. Esta también, religión, independencia, unión. Ojo, vean, si se acercan aquí al Águila Real, van a notar que le falta algo: la corona. Entonces, cuando pues ya, Maximiliano Juárez, pues le quita esas coronitas a las Águilas Reales. Entonces, lucían así, como la que está ahí. Ese es el escudo de México, que es el cactus, es el nopal y pues el águila real, la serpiente. Bueno, eso es un poco controversial, ¿eh? Pero ya les hablaré de eso en la antropología. Aquí ven algunos escudos de ambos, el imperio, Maximiliano, México. México escrito con J, aquí el reloj, aquí su insignia, los dos, la corona.
ese monumento que se ve allá, que todos le llaman el ángel, no es un ángel, ¿ok? Pero es el monumento y realmente es un mausoleo donde están, pues, las personas que batallaron para la independencia de México, pero está basado en una diosa griega que es la Nike, la de los tenis, ¿ok? Que es la victoria. Entonces, es la victoria alada. Allá, ¿eh? ¿El ángel de la independencia? El que ese que le llaman ángel de la independencia y el artista es Rivas Mercado, ¿ok? Que tiene su casa ahí por el metro Hidalgo atrás en la colonia Guerrero, restaurada. Es una joya, si tienen oportunidad de ir. Solamente hay un personaje no latinoamericano, pues no puedo decir mexicano porque pues México no existía, pero novohispano. El único español que está en ese monumento, hay un español, porque hay un español que peleó por la independencia de México y su nombre es Javier Mina. Entonces es el único que está ahí en el mausoleo. ¿Okay? ¿En dónde? ¿Allí en donde están los niños héroes? No, allá en el monumento de la independencia. Porque recuerden que es un mausoleo y están enterrados varios personajes de la independencia. Y en el monumento a la revolución, de la revolución. ¿Okay? ¿So dentro está abajo de un tal ángel? ¿Sí? ¿Están gente enterrada? Sí, solamente que ahorita pasó ahí unos hechos medios, no sé cómo describirlos, y pues lo dañaron, entonces está en, pues, en restauración. So, ¿quién está enterrado allí de vuelta? Está un, el personajes español, de la independencia. O sea, el español Medina. Pero el único español. El único español. Y el único no novohispano es un español. ¿Okay? Okay. Javier Mina. ¿Y los demás quién eran? Son de aquí. Pues son todos los que acabo de mencionar. Oh. Algunos de ellos. ¿Okay? Okay. Que algunos de ellos están enterrados ahí. Otros en otro panteón que se llama el Panteón de San Fernando, que está cerca de Bellas Artes. Y así sigue la historia. ¿Okay? Algunos están enterrados aquí. Aquí en el bosque. Aquí mucho. Y después vamos a subir al Alcázar. El Alcázar es mi parte favorita de este edificio. El primer observatorio astronómico, ya no es, pero fue alguna vez el primer observatorio astronómico en todo México. Oh, wow. Arriba, allá arriba vamos a ver los cuartos de Porfirio Díaz y su esposa Carmen Romero. Y el jardín es muy, muy bonito. Primero vamos a ver los cuartos, vamos a ver unos vitrales y después les doy un tiempo libre para que recorran el jardín, porque el jardín es muy bonito. ¿Okay? Entonces, primero síganme. ¿Alguna vez torre de vigilancia? Porque fue el colegio militar y el primer observatorio. Antes de ir al jardín, vamos a ver los cuartos de Porfirio, su esposa, Carmen. Y allá de aquel lado, ahorita que entremos, vamos a ver el cuarto de la recepción a los embajadores. Es muy bonito y unos vitrales que son de unas diosas griegas, ¿ok? Entonces, es de la fertilidad, de la belleza, de la abundancia. Y van a ver sus nombres y esos vitrales son muy, muy bonitos. Ojalá esté vacío para que se tomen una foto. Ya un estilo, ya estamos ya en el, pues, finales del 19, principios del siglo 20, el estilo ya cambió totalmente con el estilo de Maximiliano, que tan solamente han pasado 30 años y vean cómo todo, pues, cambió. De su esposa, de Porfirio. ¿No dormían juntos? Ah, buena pregunta, no sé, pero cada quien tenía su recámara, ¿ok? Por si ya si uno se harta del otro, pues ahí ya me voy. Una buena idea, ¿verdad? Sí, eso es perfecto, es lo mejor que alguien debe hacer. Ahorita vamos a pasar a esta parte, es muy bonito, son los vitrales de las diosas griegas. ¿O qué recuerdan? En la parte de abajo están sus nombres y relacionados con las flores, con la belleza, con la abundancia, la fertilidad. ¿So Porfirio Díaz fue el que los puso? Sí. O sea, bueno, él los mandó. Los mandó que los pusieran. Pero chéquense, esta historia es bonita porque, chéquense, él también es de Oaxaca, México. Y aunque es una persona educada y con el tiempo se volvió más ilustre. Luego yo creo que se le subió un poco, como a todos los políticos, y acá están los nombres. Entonces, Pomona, Flor, Rayán. Y el escudo de México, pero ojo, ahí ya no tiene la corona, ya se acabó el imperio. ¿Y
las columnas griegas, el arco romano. Entonces esta es la basa, ya después ya viene todo el fuste y luego ya arriba el capitel. Entonces, bueno, ya es un poco más historia del arte, pero es muy bonito. ¿Qué es el arco de medio punto? Hay arcos que no todos los, hay como 15 tipos de arco, pero ese obviamente es el más común. Que ni lo veo tanto como de medio punto, más como que está ochavado. Sí, sí es como de medio punto, este sí está un poco más rebajado. Los titanes los hacían aquí, los traían de... Sí, eso lo trajeron y lo colocaron aquí, okay. Del tiempo de días. ¿Qué? Ah. Este salón a mi derecha es parte del salón de la recepción de los embajadores, ¿qué? Que se ve mejor ahorita que salgamos del otro lado, pero es muy bonito. Y ahí ven la toda el tiempo. Sí. Si necesitan baños, allá de ese lado, atrás de ese muro van a encontrar baños. Y nos vemos allá abajo donde está la fuente en 10 minutos. So the guy was telling us that they have a telescope right here, the first one in Latin America, and it was first there. Yes.